Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ya estamos en su programa Imperfectamente Chingonas. Y pues bueno, el día de hoy estoy muy, muy, muy contenta porque aparte de ser un programa súper especial, porque el día, en este mes se cumplió el 25 aniversario de Magazine TV Querétaro. Y la verdad estamos súper emocionados de pertenecer a esta empresa bien hermosa, ¿por qué no?, que nos ha cobijado. Y pues bueno, también queremos agradecer al licenciado José Andrés Esteves, que es el periodista más importante de Querétaro. También a José Ramón Esteves, que también es director general de esta empresa. A Ricardo Alfaro, que también es parte de la producción y también es un excelente compañero. Y nada más ni nada menos que también a nuestro productor Paco Bandín. Gracias, amor. Y pues bueno, vamos a dar inicio a este programa. Y la verdad, va a estar súper interesante, así que no se muevan de sus lugares. Vayan por un cafecito, un vinito, lo que se les apetezca. Porque en sí, la verdad, el chismecito va a estar súper bueno. Así que pues, para dar inicio, vamos a la frase de la mujer chingona. Las mujeres amamos mucho y a veces ese amor no se encuentra con el tipo de dignidad que debería. Lady Gaga. Hola, ¿qué tal? Todas estamos así de ¿qué? Bienvenidos. La verdad es que estamos bien emocionadas y sobre todo yo, porque la verdad me siento muy cobijada, muy, ¿qué les puedo decir? Emocionada, porque tenemos en la mesa, bueno, unas chicas que, como ya saben, conocen a mi querida Aimé. Aimé, mi querida Aimé. Mi querida Vania, ¿por qué no? Mi querida Vania Lanis. Y tenemos también una invitadaza, ¿por qué no? También está nuestra invitada Lilian Mesa. Gracias, gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Ay, qué bueno. Es parte también de nuestra comunidad de las chingonas. Y pues bueno, el día de hoy, ¿qué tema tenemos, Vania? Buenas noches, público querido. Ya los extrañamos. Y conocedor. ¿No? Y conocedor. Así. Este tema es polémico. Este tema me gusta mucho porque me encantan las redes sociales. Pero hoy tenemos un tema que seguramente ustedes conocen a alguien. La vida falsa de nuestras amistades en redes. Esa gente que es inventada. Seguro tienes alguna historia interesante que contar. Ah, sí, cómo no, cómo no. Pero vamos a mantener ocultos los nombres. No, así. Etiqueten. O sea, sí, ya. Ay, claro. No, sí. No hay que ser tan crueles. No hay que ser miedo a nada. No. Así es, el día de hoy, Miel y Bella, vamos a tener este tema tan polémico. Cuando la gente pone estilos de vida, o incluso sí, que tú los conoces en persona y dices, pues no, o sea, como que no encaja lo que está poniendo, ¿no? No, se inventan novios, se inventan maridos, se meten vacaciones. Vacaciones. Sí, no. Yo estoy viendo una invitada que por acá se está riendo y ya sé por qué. Pero ahí ahorita le voy a pasar el micrófono. Que confiese. Aquí. Exactamente. Es que de verdad están de acuerdo que sí es parte de nuestra vida, de nuestro día a día. O sea, como que de pronto no sé si les sucede. ¿Cómo es que te das cuenta de así de que what? Claro. Pues es que como que en esta onda de tener redes sociales, como que se viven dos vidas al mismo tiempo, ¿no? La vida real, la que vives y percibes a cada momento, y la vida que subes a Instagram, a Facebook, a tu WhatsApp, o que le cuentas incluso a la gente, ¿no? Y el discurso sí, con el que se lo cuentas. Yo, por ejemplo, lo que... Y no es porque no quiera, porque yo me mentalice, pero a mí me gusta subir nada más mis momentos bonitos.
que si estoy enojada con algún familiar, no me gusta subir eso. Ay, sí, soy bien reservada. A ver, confiesen las demás. No, pues, sí, pero... Pues, ¿suben cuando están enojadas o no? No vas a subir la foto recién despertada. O sea, bueno. Con el lavabacano, así. Realidad. Oye, con el almohadazo acá. A ver, público, ustedes suben fotos enojados, suben fotos así tristes. Ahí está el micrófono, sin pena. ¿Cómo suben? ¿Las bien, bien? No, es que todos a poco con un poquito de filtro. Un poquito de filtro. Y yo así de filtro 3000. Ah, sí, ahí está el micrófono. Ahí está el micrófono, ¿eh? A ver, tú. Tete. A ver. Un poquito con filtro, o sea, de vez en cuando un filtrito no cae mal. Ah, no. Es que la ojera, chica. ¿Quién va a salir con esas ojerotas? Sí. ¿No? Un filtro siempre ayuda. Sí, es importante. Sí, o si todavía no has ido a la cirugía o lo que sea, pues te pones el filtro y ya estás con la... Te la ahorras. Te ahorras el cirujano, hermana. Oye, pero ya entrando... ¿Quería opinar? ¿No? Que lo cuente. No, pues yo creo que... Sí, hemos subido a veces, pues de todo, ¿no? Yo la verdad, pues sí, también me gusta eso de las redes sociales. Y pues también tengo mi canal de YouTube y de ahí pues, subimos cosas de Instagram y de lo que es TikTok. Sí, subimos. Pero subes solo lo divertido. Sí, no me gusta subir como cosas tristes, como que más divertido y eso. Sí, claro. No, eso es una genialidad. Pero a ver. Muchas gracias. Entremos como en materia. Resulta y acontece ya se pone... empezar a cortar. Sí, ya nombres. Nombres, empiecen a etiquetar por ahí a dos, sí, que tres, claro. No, pero sí, a ver, cuando de pronto hay personas que quieren vivir tu vida y se hacen una vida falsa a través de las redes sociales, y sí, conocemos muchas, sí, sí, y sí, voy a hacer un hincapié aquí. No, me está viendo a mí porque le conté la historia, no porque yo sea la falsa. Sí. No porque yo sea la falsa, soy inventada, sí, sí, soy inventada a veces, porque lo soy, pero no soy falsa. No, yo lo estoy viendo porque ella, la verdad, les voy a decir que Vania tiene un ojo clínico que no saben. Miren. O sea, no se equivoca. Bien bruja. Como dicen, Escorpio. Exacto. Sí, claro. Así como dicen, ojo de loca, no se equivoca. Y loca estamos. Entonces, pues bueno. Sí soy. Observadora. ¿No? Sí, la verdad es que perceptiva. Sí. Claro. Cañón. Y la verdad, gracias a Vania, muchas veces he dicho, no me había dado cuenta, pero mi querida Vania, bien ojo clínico. Aguaceli. Y qué yo, bueno. Okay, qué bueno, ¿no? Sí. Para eso son las amigas, ¿no? Y también el grupo de amigas, claro. Cada una cumple una función. Una función. Es cierto. Es. Se equilibra, ¿no? Todo hecho. Totalmente. Sí, pero ya ves, Pepita. ¡Ay! No, pero bueno, resulta y acontece que esta persona, ¿verdad? Ya lo hemos dicho en programas pasados, que había una persona que quería vivir mi vida y así, ¿no? Que decía, es que Eli la tratan así, a mí me gustaría y no sé qué, la. Y para mí era como que, ¿no? Pero resulta y acontece que alguien se dio cuenta y yo, ¡tin! Y yo. Yo le dije, esa mujer quiere tu marido. Yo le dije, sí, hay que decirlo como es. Aunque me cancelen, aunque me cancelen de aquí, de TikTok, no me importa. Nos bloqueen y todo. No me importa. No, pero yo le dije a Eli, oye, esta chica se ve que, no sé si les ha pasado, que siempre, o las mamás te dicen, oye, esa amistad como que te tiene envidia, o como que qué onda, ¿no? Y tú estás así de que endiosada, de no, para nada, es mi amiga. Me ama. Sí, no la defiendes. O sea, también te pasa con los ex, pero bueno, es otro tema. Ese es para otro programa. Ese es otro tema. Y yo le dije a Eli, oye, ten cuidado, esta chica pues como que literal te copia pues cómo te vistes, o sea, llegaba a otra administración y bueno, ella se deshacía, eso se nota, gente, o sea, y yo que no conocía a esta chica porque amiga mía no era, la había visto una vez en mi vida, fue evidente que ella pues como que ahí traía esa onda media rara, ¿no? Entonces yo le dije, Eli, ojo de loca, no se equivoca. Sí, total, y sí es cierto porque resultó todo verdadero. Y después de eso, obviamente, en las redes sociales, evidentemente, era yo, ¿cómo se dice? Stalkeada. Sí, Stalkeada, exacto. Y pues, bueno, muchas veces yo decía, esta no es real.
¿no? Porque no. Como que querías igual, si yo, por ejemplo, iba al gym, ella se quería meter al gym. Pero si igual quería clases de baile, igual clases de baile. O sea, cosas así que yo dije, what? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿No? Bueno, pero es que a estas amigas o personas que nos topamos en la vida, a veces se les conoce como fans confundidos o los némesis, ¿no? O sea, al final del día sí son personas que les gusta, les atrae mucho tu personalidad, les atrae mucho tu forma de ser, tu forma de vestir, tu forma de hablar, etcétera. Y quizá, pues, no es malo, porque yo creo que la verdad... Pues todos nos copiamos, ¿no? Exacto, todos nos copiamos, pero hay como cierto nivel o cierta energía desde la cual lo haces, porque claro. Igual yo puedo decir, Lil trae su palazzo padrísimo y me encantó y así de wow, pero otra cosa es como replicarlo desde esta energía de quiero su vida, ¿no? Es muy diferente inspirarse a querer ser el otro. Ajá. Yo sí copio. O sea, yo sí copio. No, o sea, las cosas buenas, las cosas buenas. O sea, si yo veo que algo le está funcionando a alguien y digo, wow, esto está haciendo súper buen negocio o le está yendo súper bien con este ejercicio o está yendo a esta terapia y le está funcionando, lo intento. A eso me refiero. O sea, porque bueno, vestirte lo que sea, pues... como tú quieras, ¿no? Pero saben que ahorita me está viniendo a la mente, yo tenía una amiga, les voy a contar esto rápido, yo tenía una amiga que se inventaba novios, o sea, se inventaba, ella, no, y ¿saben qué? Y yo por malilla una vez, agregué al Facebook al supuesto novio, porque yo estaba segura de que ese novio era falso. Sí, o sea, yo creo ella sola se contesta enamorada. Ella se mandaba flores a la oficina. Sí, las hay. Y yo, bueno, pasa. Pero, o sea, estaba muy cañón. O sea, ¿hasta dónde tienes que llegar como para tener tantos esos vacíos y fingir cosas que no son, ¿no? Claro. También una vez me enteré de una ex amistad que otras amigas en común, más bien, eran amigas mías y la conocieron por X o Y, y me dijeron, oye, ¿qué onda con tu amiga? Es como una vida como muy inventada, ¿no? O sea, de que, tipo, ella trabajaba tipo en 5 de febrero y de repente amanecía en Estambul, como, o sea, ¿sabes? O sea, así, ponía de amaneceres en tu sin aeropuerto. Sin aeropuerto de por medio, ¿no? Y yo son las 8 y puse esto a las 10, no hay manera. Se que te transporta, hermana, ¿tú qué sabes de sus habilidades? Exacto, eso es lo que tú no sabes. Yo dije, ¿qué oso que otras amistades o gente que ni te conoce se dé cuenta de la falsedad, ¿no? Oye, o sea, sí, exactamente, pero cañón. También así de que yo he visto publicaciones de estoy en el aeropuerto no sé qué internacional de no sé dónde fregados y yo, ¿what? ¿Cómo tú dices? La acabo de ver en el fresco. Exacto. en el de Milenio, ¿no? Medio escondida, pero ahí anda. Oye, con gafas oscuras y todo el rollo, pero la descubrí. Qué triste, ¿no? Porque ahí te das cuenta el vacío que hay. Es que tocaste una fibra súper profunda. Al final del día es como no reconocer tu propio valor, no reconocer tu propia magia y como darle realmente ese poder, ese valor a quien eres, a quien es tu esencia, a quien es tu verdadero ser, ¿no? Y entonces andas como muy conectado con la energía de otros, deseando esa energía de otros o fingiendo, ¿no? Porque dices, mi vida está tan de la shit que necesito inventarme vidas más divertidas o más interesantes para... Y si tiene hijos, no me los quiero imaginar. No, imagínate. Es que ya es otro guateque, o sea, ¿no? Los hijos le dirán a sus papás, así de, papá, eres un inventado. O sea, es que yo no tengo hijos. No, por eso pregunto. No, pero imagínate, o sea, ¿cómo, en qué vida también viven los chavos? No, pues, o sea, complicada, ¿no? Ajá. Decía un maestro de la universidad, o sea, el mentiroso tiene que ser memorioso. O sea, imagínate, está cañón que tú mientas y luego hagas mentir a tus hijos, ¿no? O a tu familia, porque pues ya te inventaste la vida. Ajá. Y les estás haciendo ver a tus hijos o les estás haciendo una historia de que es feliz el que viaja y que no está nada más en su casa. Es que también eso es súper interesante. Mi Lilo ya anda profunda, ¿eh? No, hoy anda es profunda, que, pero es muy cierto. Que pensar en lo que vas a perjudicar, o sea, las personas que perjudicas. Pero es que, o sea, también lo que decías me lleva a otra reflexión y es como, ¿qué tanto valor le estamos poniendo a que solo lo interesante o lo cool en la vida es viajar? Y si estás en tu casa, no, pues pinche lúcer, o sea, ¿no? O sea, casi así como estás perdido. Si tienes una vida normal, entre comillas, o que a ti te parezca cómoda, pero no instagrameable, por así decirlo, ya estás en el hoyo, ¿no? O sea, cancelado a eso, pero ¿por qué vivimos como en esta ansiedad de querer demostrar que nuestras vidas son de artistas, ¿no? Así, ajá, de que muy sofisticadas, muy glamurosas. Ay, y yo la verdad, ahorita lo que dijiste, me dicen, ¿qué parte de tu casa disfrutas? Mi cama.
sí. O sea, estar en tu cama es una delicia. Cada quien. Aquí cada quien. Es que es eso, ¿no? Hay que disfrutar en donde estés, como estés. Yo todo lo disfruto. Es que a mí sí me pasa. Cool. De pronto me meto a Instagram y veo que todas mis amistades están así como hoy en Tulum, mañana en Vallarta. Y yo como, ¿por qué estoy aquí en 5 de febrero? ¿Por qué estoy en Vallarta? O sea, sí, ¿por qué estoy en el centro histórico? ¿Qué pasa? O sea, ¿sabes? Sí, como... Sí. ¡En el Escobedo! En un hotel de paso. ni eso. No, a veces yo digo, bueno, fuera, pero no. Pero bueno, ahí ya se viene la situación buenérrima. Cuando de pronto tienes una amiga, por ahí me deben de estar viendo, ¿verdad? Con mucho gusto. Ah, ¡saludos! ¡Saludos! Ay, ni modo. Ni modo. Resulta y acontece que obviamente las redes sociales te llaman. O sea, te llaman como para querer, como decía Bamia en un inicio, a querer tu vida, a decir, esta vieja le va súper bien. Y entonces resulta y acontece que te haces amiga de la persona y hasta el marido se lleva. Ay, Dios mío. ¿De veras? Palabras mayores. No, sí pasó, literal, sí pasó. Pero aquí a lo que voy es, o sea, ¿cómo realmente un me gusta, un me encanta, te lleva a, no sé, a tomar esta parte de las... ¿cómo se llaman? Yo me estoy distrayendo. Es que aquí la producción me anda diciendo de que el micrófono y eso, pero ya está todo en orden. Ya estamos en orden. Ya. Bueno, resulta entonces, pues bueno, esta persona literal sí veía tanto la vida de esta amiga que ella inclusive llegó a ser como confidente de esta persona. Y pues no se conformó con eso, porque obviamente veía el marido lo que le daba, cómo la trataba, etcétera. Y llegó al momento en el que, pues resulta y acontece de que ya se entendieron. ¿Cómo? Sí. O sea, la amiga que era confidente de la otra amiga. De mi comadre, para ser exacta. Etiquétenla, por miedo, favor. Sin miedo, aquí. Sin miedo. Sin miedo. O sea, al la éxito. Comadre. O sea, tú me estás queriendo decir que entonces la amiga de la comadre. Claro. Se estaba involucrando con el marido. El marido, exactamente. Pero aparte sabía los problemas que tenía. Exacto. Y obviamente, pero ahí les va. Ellas se conocieron justo también por lo de la escuela de los chamacos y demás, pero se seguían en redes sociales. A eso voy. O sea, es tan. O sea, a veces nosotras vendemos, ¿no?, o demostramos nuestra vida. Hostia, y hay gente que de verdad, mal. O sea, cómo es envidiosa. Y es que, bueno, a ver, mijita, cuando ya estás acostumbrada a las sobritas, pues bueno, ¿no? Pero, o sea, pero... Tocó atacarse, gente. Pero, no. Dice Shakira. Ah, sí, la canción de Shakira de que no es súper bien. Sí, cambió, ¿no? ¿Qué? Dice, cambió Rolex por Casio. Por Casio, ajá, no. Exacto. ¿No? Entonces, un Ferrari. Justo la misma hora. No. Viene fuerte, mi amiga. Viene fuerte, mi amiga. No, pero a lo que voy es, volvemos a lo mismo, las redes sociales... O sea, hacen que me empieces a vender, porque es lo que vendes, lo más bonito de tu vida. Y la gente, evidentemente, hay muchos, ¿cómo dices tú? Energéticos, ¿cómo se llama? Los que se comen la energía. Pues sí, como vampiritos energéticos, ¿no? Sí. Al final del día sí hay como esta onda de, pues... ¿Cómo decir? Como cuando alguien no te ve desde una energía de ¡ay, qué padre que le esté yendo a esta persona! Uh-huh. O que como que te tire buen rollo porque a ti te va bien. Pues sí, de pronto pueden ser personas que no sean tan gratas ni físicamente ni energéticamente, porque pues nadie quiere traer acá la sombra de alguien que te esté tirando, pues, mala onda, ¿no? Mala uh-huh. vibra. Entonces, claro. Al final del día, la energía es responsabilidad de cada uno. No hay nada ni nadie que te pueda dañar si tú estás realmente en tu corazón y en tu centro, pero sí entiendo que humanamente de pronto sí se vuelve un calvario quizá lidiar con estas situaciones como la de la comadre, como claro. La de las amigas que se inventan tu vida, ¿no? ¿No? Y cosas por el estilo. O sea, humanamente sí es compleja esa parte. ¡Ay! Vamos a leer unos comentarios. Angélica Vázquez dice, Eli, ¡ay! ¡Gracias, amiga! ¡Te amo! Dice, a ver, ¿puedes leer lo de Angélica?
Angélica dice, la que es linda, con la que se ponga. Y la que no, mejor que se opere. ¡Ahora sí! Así luego abajo dice, ¿ya qué? Yamela Sad, hola, felicidades por tan buen programa. Yamelita, espero tenerte pronto acá en este programa. Hecho. Etiqueten a muchas personas para que nos vean, oigan. ¡Qué padre! Pero ¿sabes qué? También, de lo que estás diciendo ahorita, también hay gente súper alucinada que cree que todo el mundo los estamos atacando en redes. Ah, sí, sí, sí. Ni te topamos. O sea, no te topamos. Eres importante, no sabemos para quién nosotras. Eres y no sabemos ni cuántos followers tienes. Como que sufren delirio de persecución una onda así. O sea, ponen un perfil en privado con 50 amigos. ¿Por? O sea, sí, no hay manera. Por si acaso, ¿no? No hay manera de que te robemos tus ideas. No. I'm sorry, sí, baby. No. No, I'm sorry for una you. Ocasión, no recuerdo qué subí. Ay, y que me llega un mensaje de una tía. Hola hermosa. Ah, no, perdón. No, de una tía. Los de, hola hermosa. No, de una tía mandándome terapia. Y yo, ay, no. O sea, oye, eso es chistoso. O sea, no pasa nada. O sea, también como hay gente que se proyecta y ya piensa que algo traes en la cabeza, que estás enferma. No, bueno, pues no. Todas las discusiones que se arman en un montón de foros y cosas así, pues es igual por lo mismo, ¿no? O sea, solo estamos como buscando proyectar quizá nuestras propias ideas, emociones, miedos, volcarlas en el otro, ¿no? O incluso nuestros sueños, lo que creemos que no podemos lograr, lo estamos envidiando de la otra persona, porque al final del día esa es la raíz de la envidia, creer que tú no puedes lograr eso. Y entonces, al ya bloquear eso en ti y decir yo no puedo acceder a eso, ya estás deseando que al otro también se le vaya, ¿no? Porque a si ver, no lo puedo tener yo, que nadie lo tenga. A ver, vamos cancelado. A ver con nuestro público, ¿qué opinan? A ver, si yo no. Mi Ana Lau tiene que contar. Yo siempre quiero que Ana Lau opine. Eli, a ver, opina. Eli, acércate a lo barrido. No queremos balconear, pero. No. Pero tú dale. Oye, y yo etiquetando. Yo también voy a decir. Sí. Y yo. Pues a ver. Es un tema. Creo que muy común, ¿no? Y actualmente más. Yo creo que las redes sociales también influyen bastante para que esto suceda todavía más, ¿no? Pues yo pienso que es una cuestión de inseguridad, definitivamente, lo que comentan, ¿no? Cuando tú no estás contenta o segura de quién eres, qué es lo que haces, etcétera, pues obviamente tienes que seguir a alguien más, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es una cuestión muy complicada, muy personal. Y pues definitivamente, pues cuidarnos, ¿no? También de eso, que las redes también obviamente afectan bastante, ¿no? Muchas gracias, Mieli. Gracias. Ay, pero justo me cayó un 20. ¡Ah, no! ¡Échale! A ver, entrados. Nos van a sacar el story time pesado. A ver, el story time pesado. El pesado, el que nos gusta. Exacto. Aquí va más una confesión. ¡Ay! Lo que nos gusta. Eso. Cuando lo que decían que... Yo creo que también tiene que ver mucho con la madurez. Entonces, si no tienes cierta madurez, pues haces y comentas infinidad de tonterías. Cuando yo tenía, creo, unos 20 y tantos años, empezaba todo el auge de las redes sociales, del MySpace, no me acuerdo cómo se llama. MySpace, ajá, sí, es cierto. El Metroflow. Hi-Fi. Por ahí me acuerdo que había un chico que me caía bastante mal. Entonces, me creé una historia, una vida, tenía una amiga que vivía, soy zacatecana, mi amiga vivía en Zacatecas, entonces yo vivía en Morelos y no había posibilidades remotas de que supiera quién era. Entonces, le robé su foto, sí, es una confesión. ¡Recórcholis, mamá! ¡Fuertes declaraciones! Platicaba con él todos los días y él estaba enamoradísimo de ella, así perdidamente de amor. O sea, ¿enamoraste a alguien con un perfil falso en redes? ¿Es real? O sea, yo pensé que eso nada más cruel. Era él en la Rosa viendo, de Guadalupe. Oye, yo vi el estafador de Tinder. ¡Cruel! ¿Cómo? Era ella. Sí, era Mirellita. Estuvo perdidamente enamorado. Pobre chico. Le creé un nombre. Y tú le dices, pobre chico. O sea, pobre Yuso. Sí, o sea. Recuerdo bien que saqué el nombre. O sea, la chica se llamaba. No, es que están. No sé cómo ese chico pudo pensar que existía, pero bueno. Se llamaba la chica Amori. Amori. O sea, desde el nombre también. Sí. Es lo que dice. Se Amori. Ponen así, gatito 63 turcos. Sí. Se llamaba, pero sí existe, es un nombre turco o algo así. Amori Newa.
Así se llamaba. Y este chico, si me está escuchando, pues no, lo siento. Ya supiste quién era. Oye, ¿y cuánto tiempo duró esta historia? Yo creo que como 6 meses. ¡No! Fuiste muy lejos. Ya te gustaba también, confiesa, confiesa. Ya me gustaba. Yo se me hace que era como de que... su primo. ¡Ah! Tú tenías otros intereses. Sí, no, pero me caía bastante mal, entonces dije, bueno, no tenía nada que hacer. O sea, ¿sí? lo bueno que le caía mal y lo enamoró. Pero pobre. Imagínate, o sea, si yo no soy pasado. Feliz, tampoco es. No, nadie va a ser feliz. No tenía tiempo de verdad tenía mucho tiempo, estaba muy chica, no tenía nada que hacer, no tenía dónde ir. Era bueno, Estaba aburrida. Entonces sí creo que tiene que ver mucho con la madurez, digo, eso es algo que ahorita ya no hay. Totalmente. Pero pues sí. En su momento sí lo hice, creo que también tenía mi edad, entonces hace como unos 10 años, 15 años a lo mejor. Ya estás perdonada. Ay, ya prescribió. Les voy a leer unos comentarios del público. Nos dice Nasda Gardea, que te manda un saludo enorme, Nas. Dice, difiero, el deseo es el impulso para querer mejores cosas, la diferencia radica en la fortaleza y visión que tenga uno para conseguirlo. Y me pone, no ma, está Mireya, saludos mi chingona, te adoro. Y por ahí también le ponen saludos a Mireya Ríos. Mireya, tú traes porra. Famosa. Famosa la Mireya. Ya está famosa. Ya mañana va a aparecer en las primeras líneas. ¡Ay! ¿No? Sí. De hecho, hay una serie en Netflix de justo de esto, que una chava enamoró a un chico de fútbol americano y justo se creó, creo que era un chico trans. Okay. Y entonces, no sé si la han visto. No. Pero está buenísima porque el chavo se enamoró profundamente de esta chava y se hizo pasar. Y obviamente el chico, pero embaucado, era incluso un jugador de la NFL. Y entonces estuvo muy gruesa la situación. No soy la única. Y finalmente, pues, este chico tuvo que decir la verdad, ¿no? Pero para el chico, al jugador, pues, fue algo impactante. Porque imagínate, o sea, jugaron con sus sentimientos, se hicieron un perfil que ni siquiera existía. O sea, se inventaba miles de cosas para no ver al chico. Sí, claro. Y emocionalmente yo creo que también, o sea, te pega, ¿no? Claro. Porque aunque haya sido, por ejemplo, la intención del chavo enamorar a este jugador y aunque él estaba perdidamente enamorado de él, o sea, imagínate el impacto de decir, oye, es que, hello, o sea, ¿a qué juegas? Claro. ¿No? Claro. O sea, ¿cómo crees? ¿No? Entonces, es terrible cuando alguien se está haciendo una imagen totalmente diferente, ¿no? O aquellas personas que, sí, mi bolsa Gucci, mi Gucci, no sé qué. ¿Y cuál? O sea, ¿sabes? Sí, es de los clones chinos, ¿no? O sea, no, pero eso que decía. Mejor que te triste, compras, ¿no?, una Nine West y ya, o sea, no pasa nada. Ajá. Pero... Y se ve también bonita. No, pero, o sea, la verdad es que sí. Yo creo no, que jugar con los sentimientos. Con los sentimientos de las personas ya no está lindo. Triste. Yo siento, no sé. Sí, está complicado. Ay, sí, si en la vida real te duele. No, sí, o sea, eso sí, pero yo creo no está tan padre. A mí una reflexión que me llega es como, ¿qué tan dormido tenemos el instinto y qué tanto deseo de satisfacer estas cosas que creemos que tenemos que alcanzar, que a cuesta de lo que sea aceptamos lo que sea? Porque, o sea, ¿cómo vas a realmente decir, wow, esta relación me contribuye cuando solamente nos escribimos todo el tiempo, jamás he visto a esta persona? O sea, ¿cuánta falta de quizá de amor o de interacción puede tener un ser humano? Y no es sin juicio, es simplemente ver esa perspectiva hasta dónde tenemos a veces que llegar o a qué extremos tenemos que llegar. Qué soledad. Que caemos justamente en este tipo de juegos o en este tipo de cosas o de compararnos con los demás o de sentir que vivimos nuestra vida a través de la vida de las personas a las que seguimos o a las personas a las que estamos viendo en redes sociales, ¿no? Entonces, realmente es como... Sí, está muy intensa la reflexión, pero sí como ponernos como en esta perspectiva de, ¿es neta que quiero vivir mi vida a través del celular? ¿Es neta que tiro la mitad de mi día y de mi energía la vuelco en este aparatejo que me refleja la vida resumida y shineada de cualquier persona? Ajá. Oigan, pues vamos a hacer una pausa porque esto está muy intenso. Vamos a voces y regresamos. Muy bien. Sí, Landín, nos... Hola, ¿cómo estás? Yo soy Daniela Lara. Hola, soy Ivette.
Hola, mi nombre es Vania Alaniz. Una mujer chingona es una mujer que le gusta salir adelante y que puede salir adelante. Que sabe cuáles son sus virtudes. Yo creo que todas las personas somos imperfectas. Todos los seres humanos tenemos esa dualidad. Somos creadoras de otros seres humanos, somos creadoras de un hogar, somos creadoras y generadoras de abundancia. Más un paradigma que las personas externas nos hacen sentir a nosotros mismos. Y creo que la verdad ser imperfecta está bien. La imperfección está en todas y todos. Y en un momento me sentí imperfecta. Es sentirse bien con uno mismo, aceptarte. Una persona chingona es una persona que se quiere, que se ama, se valora a sí misma. Y que seamos perfectamente imperfectas. Ser imperfecto significa ser humano. Aceptarnos como somos. Es que somos chingonas. Que te lancen a los objetivos o a las metas que tú deseas. Aprendí a aceptarme como soy. Ha logrado todo lo que se ha propuesto. Y se siente orgullosa de hacerlo. Busca esas oportunidades. Hagamos las cosas para nosotras y no para la sociedad ni para los demás. La perfección como tal no existe. Aceptar nuestras equivocaciones, nuestros errores, pero aceptarlos desde el amor. Muy trazadas tus metas para que tú puedas diseñar las estrategias necesarias para alcanzar. Aceptarte tal cual como eres, de pies a cabeza, con ronchitas en tu cuerpo, en tu cara, en la cabeza, en mi caso. ¿Y los hechos hablan más que mil palabras? La perseverancia de alcanzar cada objetivo que nos pongamos. Una persona que lucha por ser mejor cada día. Eso te va a llevar justamente a ser chingón. Todas las mujeres somos chingonas. Cuida tu camino, avanza. Lo que necesitamos es quitar justamente el miedo. Somos mujeres, somos madres, somos hermanas, somos amigas, somos amantes. Les mando un saludo enorme y un abrazo lleno de buena vibra. Y siempre va a ser un chingón o una chingona. Sí. Y pues bueno, ya estamos de regreso. Y pues bueno, hicimos esta pausa para escuchar esto, las voces de las mujeres chingonas que a veces están, más bien las conocemos, y dentro de ellas estaba mi querida Vania, ¿por qué no? ¿No? Y pues bueno, va a llegar el momento, como dicen por ahí, chin chin buenchón, bueno, buenote, el que todos esperamos, porque todos estamos así de que, por favor, aquí. Estamos aquí, obviamente, claro. Y está nuestra querida Iné, que ella es facilitadora energética, y pues bueno, va a sacar algunas cartitas para leerles al público. Y la verdad es que todos estamos emocionados. Sí, ¿no? Es que siempre nos emociona esa parte, ¿no? De lo oculto, de lo que no sabemos. Claro, queremos saber más, ¿no? Ajá, siempre sí, queremos sí. saber más. Queremos Exacto. que nos soplen las respuestas un poquito, ¿no? A ver, vamos con... ¿Para dónde voy? Yo desde la secundaria, ¿no? Vamos con mi querida Anaís. ¡Ay! Muy bien, mi Anaís. A ver, hoy tu mensaje va de esto. Te dicen que tienes como muchos sueños a través de intuiciones que te van llegando. En las noches, sobre todo, recibes como quizá a lo mejor información, te vienen ideas, empiezas como a quizá crear cosas. Y lo que te piden es como que despiertes, estés muy atenta a las señales que se te vayan mostrando a lo largo del día. Ella estaba emocionada. Además que... Perdón, Aime. Déjenme decirles una cosa. Aime tiene una energía poderosísima y una energía tan especial cuando la conoces en vivo. Pero en el programa anterior, que lo encuentran en YouTube, por cierto, suscríbanse, Imperfectamente Chingonas. Exacto. Me hizo llegar un mensaje que de verdad venía justo manejando, así ya sabes, a todo. Yo, como siempre, rayando 5 de febrero, gente, siempre. Y cuando ella me dijo lo que tenía que escuchar, porque me queda claro que eso tenía que llegar a mí, yo dije, wow. Qué respuesta tan mágica. Así que estoy segura que todas las personas que nos acompañan hoy se van a llevar una respuesta a esas interrogantes que tienen hoy. Sí, okay. Es que generalmente, acuérdense que bien dicen por ahí, siempre Dios o el universo o lo que sea, te pone a las personas indicadas en el momento que necesitas. Y como dicen, ¿no? Estás en esa pregunta de disyuntiva de qué hago, ¿a dónde voy? Y resulta que llega Aimé y resulta que nos dice lo que tenemos, más bien lo que tenemos que escuchar.
Claro, porque las respuestas están en nosotros. Al final del día esto solo saca como de manera más clara lo que a veces traemos como muy atorado disperso, en la cabeza, disperso, ajá, confundido, disperso, ¿no? Entonces esto es para dar claridad de lo que ya somos. Okay. Entonces, ¿quién sigue? Ana Lau. ¿Me regalas una? Ana Lau. Okay. Muy bien, hermosa. A ver. ¡Ay! Están muy dadivosos hoy contigo. Nos dicen que el amor viene en camino, el amor te rodea siempre y en todo momento. Tienes como personas que te están constantemente buscando, constantemente, quizás son amigos, quizás son familia, y a veces como que no le prestamos atención a esas personas porque estamos esperando a la relación o estamos esperando, pero el amor vibra en cualquier relación, el amor vibra en cualquier persona, así que te dicen que sobre todo valores como el amor que ya eres tú, la energía de amor que ya eres tú. Y también lo que te dicen es como que es momento quizá de tomar una pausa en algunos proyectos que a lo mejor quieres arrancar pero no estás como muy segura. Te dicen como que es momento de tranquis, tranquis, y que tomes un respiro para después volver a avanzar e ir hacia adelante. ¡Ay, bravo! No, y sí, porque quiere estudiar todo. Ah, okay. Justo por eso te dicen, aguanta tantito, calma las aguas y luego decides. Respira. Respira. A ver, yo. Tú, Melina. A ver, ¿qué sale? Ay, otra vez dadivosas. Muy bien, estas sirenas andan muy, muy dadivosas. Te dicen sobre todo que te enfoques en qué es lo que estás pensando. Tus pensamientos quizá en muchos momentos te están drenando tu energía, así que una forma de sentirte revitalizada es dejarle de hacer caso a la mente, dejar de estar sobrepensando algunas situaciones. Y que en cambio puedes transmutar esa energía con pensamientos mucho más ligeros, mucho más positivos, quizá como cosas que te hagan sentir como armonía o hacerte sentir expandida, eso es lo que te puede contribuir. Y sobre todo que te escuches internamente. Estás como muy en el ruido de afuera, muy en lo que te dice todo el mundo. ¿Yo? Y has olvidado ¿sí? lo que tu voz interior te dice. Entonces te dicen las sirenas que vuelvas a conectar con la canción interna, con tu voz interna y con tu corazón. Lo necesito. Sí, ahí está. Sí, terminé el año muy intenso. Sí, lo sé. Todos lo sé. Bien feliz. A ver, pero mi querida intenso. Eli. Me movió todo. A ver. Ay, Eli. Sí, claro, puedes, ¿cómo? Puedes ay, venir. Dios, ¿voy yo? Puedes venir. Bueno, te dicen las sirenas que tú eres una como alma vieja, vienes de otras vidas y una forma de conectar con tus dones y talentos natos es quizá acercándote a la energía del mar. La energía del mar te va a ayudar a encontrar esa dirección, ese camino que quizá ahorita lo ves como medio perdido y confundido. Así que adéntrate en esta misión sagrada que tienes tú, en esta energía que sabes que ahí está, pero no te atreves a conectar todavía con ella. Hay algo que le temes, pero te dice que la energía marina te va a ayudar a conectar mucho con eso. Algo que me llega que puedes hacer es escuchar en YouTube o en Spotify o lo que sea. Hay muchísimas canciones de ballenas, de sirenas, de delfines o de oleaje. Entonces, es una forma de empezar a conectar con el mar aquí y ahora. Eso. ¡Qué bella! ¡Ay! ¡No, bueno! ¿No quiere nada? Oye, no, o me voy a las Islas Caimán, dice ella. Yo diciéndole, sí. No, pues me voy a las Islas Caimán, a las Islas Fiji. No, ahí pues humildemente. Además, si te vas a Los Cabos, en Los Cabos hay una energía súper potente de las ballenas. Así que, por favor, conecta con esa energía. Ajá. Aunque no haya avistamiento, quizá ahora no es todavía temporada de avistamiento, pero conecta con la energía de las ballenas de Los Cabos. ¿Cuándo dices que nos vamos? ¿Cuándo dices tú que nos vamos? ¿Quieres que te carguen las maletas? Vamos? Por favor, vámonos, claro. ¿Por qué no? Es despedida. No. ¿Quién más? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Mireia. Mireia dice, Dios, yo. Yo voy para allá. Más que pronto, más que rápido. A ver. Mire, te dice como que eres una rebelde, una buscadora de la libertad. ¡Ay, corcho, muy en esa energía y te están diciendo como que encuentres tu propio camino. Tu camino nunca ha sido convencional y tú lo sabes, pero quizá que lo hagas desde un lugar más genuino, más que de una rebeldía simple y llana de voy a ser rebelde porque voy a ser rebelde, sino que te conectes más con esa verdad que vive en ti y que siempre ha sido esa alma como guerrera, luchadora, diferente. Entonces, conecta con esa energía. ¡Hola! ¡Bravo! No, pues está genial, ¿no? Sí,
¿no? Porque de verdad, ustedes podrán ver el programa pasado, ¿no? Sí. ¿Cómo nos fue? Sí. Miren, nos echábamos la pelotita. ¿Quién quiere un mensaje? Y él y yo. Ella. ¡Vania! Sí. Ella. Ella. No, sí, no, sí, no me sí, quiero no. balconear. No. Poquito no. sí. No, es que sí, ¿eh? ¿Sí? ¿Te fue checó? Muy acertado, sí. ¡Ay, oh, qué sí, hermoso. Porque así ando. Muy dispersa. Porque traes cargando un poquito tus las cosas que no que creo que no salieron tan bien. Ajá. Claro. Que fue mi decisión, obvio. Claro. Obvio. Pero es que no soltamos, ¿no? Como que pasan las cosas y bueno, esa situación fue como complicada, compleja, pero todavía el seguirla pensando después de que pasó, el seguir cargando con la culpa de lo que pasó sí. o de lo que pudo haber sido o de lo que hicimos mal, es lo que todavía hace más pesada la situación. Pero que también fue necesario. ¡Claro! ¡Claro! Oye, pero lo bailado, sí, nadie no, te lo quita. ¿No? ¿Quién ¿A sigue? ¿A poco no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí así, sí. ¿Quién sigue? Acá, yo así de... Acá, mis ¿Quién perros? Sigue yo? Juan Felipe. ¿Quién lo necesita? A ver, mi Juan. ¡Ay! ¡Nombre! ¿Tú ¡No, mames, nombre! Bueno, sea, te voy a decir el más... Vamos a hacer una un poquito... Bueno, te llaman a hacer una inmersión interior. Ya te llevan como diciendo varias veces como de checa esas cosas que están como en lo profundo de tu ser, de tu conciencia, de tu corazón. Y te dicen que si echas ese clavado vas a encontrar esa luz que estás buscando, esa... respuesta, esa claridad que a lo mejor has estado buscando desde hace varios días, la vas a encontrar en el interior. Quizás estás buscando respuestas afuera, estás buscando respuestas en maestros, en cursos, en información, pero la respuesta está en ti. Entonces te dicen que justo conectes con esta energía de saborear cada momento, de estar en el presente, te vas a veces o al futuro o al pasado. Entonces te dicen que estés en el presente y si haces todo esto vas a generar un efecto dominó en tu vida para que todo vaya fluyendo, pero tienes que empezar por ir a reconectar hacia el interior. ¡Ay! Estuvo fuerte, estuvo fuerte. Sí, ¿cómo estuvo no? fuerte. Oye, yo quiero preguntarle algo a mi querida y me, ¿así eres en tu casa? ¡Ay! Oye, ¿así eres en tu casa? En su casa, así de su mamá. Aime, por ¿Qué favor. ¿Qué comemos? ¿Qué Mira, comemos? Te voy a decir. ¿Me dicen las sirenas? ¿Los ángeles me dicen qué? Claro. ¿No? Pues no. Es que sí y no. O sea, en mi casa pues tengo mi personalidad, como todos tenemos nuestra personalidad en casa y con la familia. Con la familia se me sale la sombra. No crean que con la familia siempre soy dulce y amor. También es cierto que tengo una sombra, que tengo un ego, que tengo una personalidad que poco a poco va bajando. Pero pues en mi casa sí me conocen en mis luces y en mis sombras, ¿no? No tanto en mi luz. Y, pero en los momentos en los que estoy en luz siempre trato de compartirme también desde mi corazón. Yo creo que desde que era niña siempre he sido igual, o sea, siempre me he compartido desde el amor con la gente y pues sí, también en mi casa siempre me han conocido desde esta luz, desde este amor, pero no leo las cartas tanto en la casa. Yo dije, no, pues sí, seguramente, ¿no? Claro. Pero bueno, para ir cerrando como los temas, empezamos como fuertecillo en este momento de decir, no, sí, tú. Ahora bien, ¿qué les gustaría? O bueno, ¿qué podríamos hacer para que realmente no, la gente no quisiera vivir nuestra vida? Pero está cañón. O sea, no, realmente, si te das cuenta, ya sea lo mínimo que subas, es, no sé, es un factor de envidia, ¿no? Porque puede ser que quieras vivir otras vidas, la tuya, por ejemplo, la mía, no, cualquiera, ¿no? Por ahí decían que hasta el modo de ser a veces les atrae, ¿no? Porque es, ¿cómo no puedo ser yo como esta vieja? O sea, ¿por? Claro. ¿No? Pues, ¿no? En una de las técnicas de conciencia y energéticas que manejo, que se llama Access Consciousness, lo que te dicen es como, pues recibe. Si tú recibes el juicio, vas a poder recibir los millones, vas a poder recibir el amor, recibe. Porque, ¿qué pasa? Tú te enganchas con esa energía. Te enganchas de, ¿pero por qué me envidia? Y entonces caes como en un juego, como dos perros que están así como agarrados del hocico peleando. Uh-huh. Caes en ese juego energético y nadie está ganando, ni la persona que te envidia, ni tú. Entonces, en Access lo que dicen es, si te juzgan, pues que te juzguen. Recibe el juicio, no te alines ni te quedes con ese juicio, suéltalo y sigue adelante. Así es. Uh-huh. Sí, yo también, perdón, pero platiqué con una chica que tiene su OnlyFans
Y es lo que me dije. Le dije, oye. No, no soy yo. Coincidió, pero no soy yo. Pero es buena idea. Es buena idea. Es buena idea. Es buen negocio. Es buen negocio. No, me agarraron en la copa. Le dije, o sea, yo sé de historias que hay mucho acoso, de que las odian, ¿no? Los hombres que odian a las mujeres que se desnudan y demás. Y ella tuvo un problema y tuvo que ir hasta con el psiquiatra y demás. O sea, sí es difícil todo, sí, todo eso de las redes sociales si no lo sabes manejar, si no dejas soltar, claro, si no suelta, o sea, no te lo tomes a pecho. Exacto. Pero es que como, a ver, por ejemplo, hay comentarios que de pronto sí te causan. Entonces no subas nada. No, sí. ¿No? Pero, por ejemplo, pues digo, sí, tienes que ser fuerte. Si no vas a querer ser observado, pues la bueno, no subas. Tienes que ser fuerte. Yo aprendí algo súper, súper importante con una de mis maestras de maquillaje que me decía, a ver, Eli, o sea, no puedes estar contestando una. La otra es que tampoco te puedes tomar todo, ¿sabes? Personal. Uh-huh. Por eso existe el botón de bloquear y listo. Claro. ¿No? O sea, la verdad es que sí, recibes insultos, incluso, por ejemplo, que nosotras somos como figuras públicas, aunque usted no lo cree. Aunque nos vean en sillita. Aquí en el centro de Querétaro. Aquí en el centro de Querétaro, ¿verdad? Aquí en centro. No, oye, y no por ahí. En Corregidora. Oye, así de que sales a la calle y compras. Así con mis amistades de Magazine TV Querétaro. Síganos en Facebook también, Magazine TV Querétaro. Es perfectamente chingona. Exacto. Bueno, entonces, no, o sea, es que por el hecho de ofrecer un servicio, ya sea que como tú que te dedicas a las ventas, claro, yo que me dedico al maquillaje, Aime que se dedica a hacer cosas energéticas y demás, a veces, la verdad, hay gente como la de la señora esa de no te pintes los labios rojos porque te ves un diablo, o sea, sí, ¿sabes cuál? Sí, ¿no? Sí. O sea, de ese tipo de gente, ¿no? O, por ejemplo, cuando estás dando un cambio a tu vida, es ¿qué le pasó? Ya se los de Chavito. Ya se está comportando de una manera rara, ¿no? Bueno. Empiezan a calificarte de este tipo de cosas, pero la realidad es que uno no puede parar para empezar, ¿no? Así es. Y como dice Lili, y sí es cierto, creo que en lo personal yo ya me hice como, ¿cómo se llama? Repelé. ¿Una coraza? Ya, ¿o qué? Sí, una coraza. Y que me digan, no me importa, no me importa. Sí, claro. A mí se me resbala como mantequilla. A mí se me hace tan increíble cómo las mujeres, y más los hombres, estoy en un chat donde hay más hombres que mujeres, y cómo están criticando a Shakira. ¿Perdón? Y le están poniendo hasta ardilla. Y digo, ¿qué onda? Normalicen y tirarle hate a Alex. O sea, están pierden. Hashtag o sea, el cacas. Y yo mujer. No todas con Shakira. Y yo mujer, no estoy tan enterada como los hombres. Y digo, ¿sí? ¿Qué pasa en esta sociedad, en las redes? Pero no, están locas. Yo creo que tenemos también que asumir una cierta responsabilidad. Sí, también, eso es muy cierto. O sea, no respetamos al otro porque nos escudamos en un teléfono o en una compu. Exacto. Y en el cierto anonimato, ¿no? Sí, porque no exacto. Tienes a la persona cara a cara. Exacto. Porque si la tuvieras, te es aseguro que no lo haces. Y yo te lo diría no lo del otro lado. Yo que me dedico al mercado en redes y que mi principal herramienta son las redes sociales, yo te diría, es una herramienta poderosísima para darte a conocer. Claro, claro, estás expuesto, ¿no? A que, ay, no, ya le estén criticando y todo lo que quieras. Pero sí, o sea, sí tienes que cuidar la línea de tu contenido, más si ese es tu negocio, obviamente. Pero tampoco alucinarte de que todo el mundo está envidiando tu vida. O sea, claro, no sé cuántos usuarios tenga Facebook, no he hablado con Mark el día de hoy, pero me imagino que no estás como que, ay, no inventes, sí. Bania, o sea, fue a comer a tal lado. Exacto. O sea, no, obviamente sí. No, o sea, relájense, no pasa nada. Y la otra situación es justo lo que dices, ser muy responsables con lo que decimos, ¿no? Porque nos dicen, hace esto y aquello. Estamos como queremos. Exacto. Y soporte. Exacto. Ay, dinos. Con la pena. A ver, nuestro público allá, a ver. Yoli. Hola, buenas noches a todas y a todos. Más mi única opinión es que las redes sociales las hagamos con responsabilidad, como ahorita ya lo mencionó Aime, y que hay que tener mucho cuidado con lo que subimos, porque podemos engañar, o sea, sí podemos engañar a lo mejor a nuestros conocidos, pero hay otras personas que nos están observando
y que obviamente esas personas a lo mejor me van a causar un daño. Y no va a ser un daño ligero, ¿no? Va a ser un daño que a lo mejor, o no va a ser solamente a mí, sino hasta a mi familia, ¿no? Porque como decían ahorita, no es que publicó que andaba en Dubái cuando yo la vi en 5 de febrero, ¿no? Entonces, la delincuencia puede darse cuenta que esa persona dice, tiene dinero cuando en realidad no tiene a lo mejor ni en qué caerse muerta, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que publicamos. Pero, no, tú termina. Ok, y acabo de escuchar una frase de Bill Gates que dice que el internet no es peligroso, los peligrosos somos los humanos. Sí, es que, por ejemplo, digo, no sé, este será un tema, de verdad, para otro programa, sí. Pero es, ¿cómo es que hoy por hoy los likes son lo de hoy? O sea, es que no tengo tantos seguidores. Bueno, yo me he peleado fuertísimo con exparejas por likes. O sea, a ese grado llegué. O sea, gente, a ese grado llegué. Ya fui a terapia y todo. Hay gente que, como yo, de repente te enloqueces de que ¿por qué le diste like? No. ¿Por qué se están siguiendo? O sea, no, te da una. Pero me refiero a que el número. No. Perdón. Ay, no, yo pensé que porque a ti no te da. No. Perdón. Quiero decir de que los chavos, bueno, o la gente, ya que estamos en redes sociales, o sea, es que hasta hay depresiones porque no tienen tantos seguidores. A eso voy. O sea buscar la validación, alguien más. O sea, eso a mí me parece, híjole, tremendo. Porque quiere decir, como hablaba Aime hace un rato, o sea, ¿cómo es que te debes de sentir tan vacío que necesitas la validación de alguien más, de los demás, del mundo, digamos, para sentirte importante, de valorar la persona que eres? Claro. Y la verdad no está lindo, o sea, no está padre. Yo creo que justo yo platicaba con mi productor en algún punto, que él le decía, es que hay cosas que a mí me gustaría guardar como muy mías, porque, o sea, no es de que yo diga, ay, me va a hacer daño fulanita, sutanita, peranganita, no. Pero creo que aunque nos dediquemos al ramo que tengamos, pues, o sea, finalmente estamos expuestas y creo que una parte de nosotras tiene que ser privada, así como los artistas, claro, ¿no? Y no es que seamos puta las conductoras que México esperaba, ¿eh? Pero ¿qué tal si pasa lo que pasó con Mirellita? Nos agarran la foto del perfil para un perfil del bombo gente del Tinder y nos agarran. No es mi Vania. Se la agarraron. Exacto. No somos nosotras. No, gente. No, o sea, sí, a eso voy, ¿no? Entonces, creo que sí hay esta parte importante, como decía Jolie, que hay que ser responsables de lo que subimos y de lo que no, ¿no? Por ejemplo, yo acabo de hacer algo muy personal, un Insta muy personal, porque finalmente, o sea, sí hay cosas que quiero compartir con mi gente, pero nada más con la gente cercana. Con 10 gentes. Sí, con 10 personas. Ajá, o sea, sí. Si son 10, pero sabes que son las que te respaldan, las que no te van, sabes, que te van a exponer y cosas así, ¿sabes? Que no se van a burlar. Exacto, ¿no? Okay. O sea, hay cosas como que, creo que es ese momento. Hay que reservarlo. Siempre. Como la intimidad, ¿no? Sí. Lo que antes era la intimidad como de la casa, también la intimidad de la vida personal, también está chido. O sea, hay cosas, incluso que está chido guardárselas para uno mismo, porque todo lo queremos postear, contar al minuto uno y ya es como, güey, si no lo cuento. Y yo así. Yo sé mis historias hasta el 5 de febrero. Pero ¿por qué en el tráfico? ¿No? Normalicen tirarle hate a las amigas inventadas, no importa. No, pero a lo que voy es que una cosa es que, por ejemplo, ese es tu rubro, ¿no? Sí. Y obviamente, evidentemente, tenemos que salir a echar rostro, porque tenemos que tirar aquí el rostro. Aquí material hay. Ay, sí, harto, vea. Aquí material hay. Vean más. Claro. No, pero hasta tú misma te reservas algo para tu intimidad. Claro. Puede que subas el story y luego mientes la madre, ¿no? O sea, después. Ajá, sí, o sea, sí, a lo que voy es. ¡Pásate, güey! Ay, sí, claro. Sí. O sea, todos guardamos cierto pedazo de intimidad, pero creo que lo que hemos perdido la conciencia es de ver, filtrar más lo que sí compartimos y lo que no. Como que ya en automático queremos compartir todo sin siquiera tomarnos un segundo para reflexionar. ¿Neta lo quiero compartir?
¿O es por quedar bien? O yo es creo por, que todas hemos tenido es... esa parte que la hemos, cuando estás, ay, ¿qué canción pongo? Y digo, ay, no, ¿esto qué? Y mejor lo borras, ¿no? Claro. Yo creo que varias veces nos ha pasado de que dices, ya es demasiado. Ya me la volé, ya llevo 2,000 stories. Yo nunca siento que sea demasiado. ¿No? No. Yo nunca siento que sea demasiado. Y es muy respetable. Pero es tu personalidad. Qué chido. Yo sí quisiera ser así. Pero aparte, ¿sabes qué? Por ejemplo, salen bien bonitas. No, aparte, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa que Vania tiene. O sea, como dices, le ayuda mucho su carácter. Y aparte, ella trabaja con un equipo de mujeres emprendedoras, chingonas, fregonas, donde se apoyan. Entonces, cuando tú tienes ese nicho, la verdad es que hasta te da gusto es postear, un ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, pero porque Vania sabe perfecto hacia el público que va, ¿no? Y yo la verdad a veces lo pienso, digo, no, pues es que no, pues no, ¿no? Porque precisamente lo mío es así como que, ay, es el maquillaje, nada, todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Vania, sí es de, sí, empodérate, tú puedes, chingona, así como no. ¿No? Y está padre. A mí me gustaría, yo soy de las pocas, o no sé, que entreno todos los días. Y no, hago sí, crossfit sí. Y aparatos y demás. Y me cuesta trabajo grabarme. Y me dicen, ¿por qué no te grabas subiendo la cuerda? Pues es que lo hago casi todos los días y para mí es algo normal. No, pero ¿cómo normal? A tus 48 años y esa facilidad, no sé qué. Ok, lo voy a hacer y me cuesta. Pero es que puedes inspirar. Claro. Ah, eso también es cierto. Ese es padre, ¿no? Sí, entonces... Porque me metí con 32, ya me duele la rodilla y yo te estoy escuchando. Yo digo, ¿cómo que hace crossfit diario? Ya. O sea, perdón, ¿qué hace esta mujer? Sí, queremos saber más. Sí. Entonces, a partir, mañana no, pero a partir de la siguiente semana, no, mañana ya me voy no, pero a Tulum. Ya, o sea, pero sí, empezar, pero es que yo luego digo, es que hay tanto contenido de personas que hacen ejercicio, hay una más. ¿Y qué? Pero porque solo eres tú, ¿verdad? No, o sea, obvio. Sí. Tú porque eres tú, tu energía, claro, tu forma de mostrarlo, tu forma de compartirlo, esa siempre va a ser única. Así hayan 2,000 mostrando el CrossFit, solo tú lo vas a hacer de una manera por especial. Por eso yo admiro a las personas que suben todo y les queda todo bien bonito. Pues bueno, vamos a leer. Voy a leerles unos comentarios del público. Wendy Loredo dice, buenas noches, chicas. Te mandamos un beso y esperamos que en el próximo programa nos acompañes aquí en vivo. Claro que sí, cómo no. Nada, dice, sí, es súper gratificante. Bloquear gente es paz mental. Sí, sí. Y también tirar hate a los ex. Gracias. Gracias. Hashtag hate al cacas. Exactamente. Dice Gloria, los influencers hacen todo eso porque monetizan. Sí, claro, dejan de ganar. Felicidades, chicas, todas geniales y hermosas, nos dice Depilén. Y Gloria nos dice, esa es la clave y la mejor intención es inspirar a más mujeres, eso es de gran valor. Sí, claro. Exacto, es que eso es lo de hoy. Sí, ¿no? Y qué rico, o sea, y eso te lo da los años, de que veo gente que conozco y que me manda solicitud. Antes me costaba trabajo decir... Ay, no, pues, ¿cómo no lo voy a aceptar? No, lo veo y lo paso. Ah, sí. O sea, ¿sentías feo de no aceptar las solicitudes? Ajá, hasta de los que te ponían, hola, hermosa. Hola, no, baby. Y digo, qué rico es no aceptarlo. Claro. Qué mesa. Sí, exacto, claro. ¿No? Sino además, qué seguridad. Y yo digo, pues, oye, yo tengo chinquera, a ti no, bye. Exacto. Y si te no borro también. O sea, estuviste, ya no, bye. ¡Ah! ¡Aguas! No, frase. Oye. Apúntense esto en sus agendas. Estuviste. Y ahora, ya no. Te perdí, la perdiste. Adiós. Se te olvidó. Ay, no, pero no, es que media sí perra. Las redes sociales son nuestras casas. ¿Por qué vas a dejar pasar a tu casa cualquier persona que ni te agrada o que te tira hate o que lo que sea, ¿no? Pues sí, va no, y le cierras la puerta caso. Y muchas gracias por participar, ¿no? Así y aparte, es. La verdad, les voy a ser súper honesta, el concepto de nuestro programa de Imperfectamente Chingonas es justo eso, unir a más mujeres como nosotras, como ustedes, y así que denle like a nuestro canal de YouTube y también suscríbanse para que les llegue el contenido que nosotras subimos, bueno, aquí nuestro productor, porque nosotras no. Sí, así, nosotras así como de, oye, ¿cómo lo comparto? Sí, me llamo. ¿No? ¿Dónde le pico? Ya sé. Exactamente, y esta comunidad de Imperfectamente Chingonas se haga mucho más grandes para que sepan que sí, entre mujeres sí puede haber
haber esa hermandad, ¿a poco no, chicas? Claro, así totalmente. Es, ¿no? Totalmente. ¿Algo más que quieren agregar? Porque ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó que el tiempo. Que compartan sus historias. Ah, que sí, vengan. Sí, nos encantaría. Times. Ajá. O que vengan personalmente a platicarnos. Sí. Sería padrísimo. Para estar el próximo programa pueden estar aquí con nosotros. Sí. La verdad, compartirnos su energía va a estar más que increíble. Y próximamente les tendremos más noticias. Muchísimas gracias, así chicas. Es. Gracias. Gracias. Gracias, Aimee. Encantada. Gracias a Magazine TV. Gracias, Imperfectamente Chingonas, a todas gracias. Por participar. Y a nuestros invitados del día de hoy, sí, mil gracias. 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 Yay. Y pues bueno, acuérdense que a trabajar sueños para construir realidades. Y vamos a terminar con un brindis por nuestra querida, el 25 empresa. Aniversario de Magazine TV. Muchísimas gracias. Felicidades. Salud. Felicidades. Salud. Salud. Por otros 25 años más.